chicos, vamos a comenzar. Lo único que vamos a necesitar son 150 gramos de harina, 150 gramos de mantequilla, 130 gramos de azúcar glass, 3 huevos, una cucharadita y media de polvos para hornear, 3 cucharaditas de esencia de vainilla, una pizca de sal y 3 cucharaditas de café soluble. Muy bien, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es enmantequillar y enharinar nuestro molde. Le vamos a colocar una base de papel encerado. Simplemente es recortando el papel encerado y colocarlo en el fondo. Y una vez enmantequillado y enharinado nuestro molde, lo vamos a dejar en el refrigerador y ahí lo vamos a dejar hasta el final. Y también para este momento, nuestro horno ya tiene que estar precalentándose a 180 grados centígrados. Nuestra mantequilla yo la saqué del refrigerador hace como 2 horas. Tiene que estar a temperatura ambiente, no tiene que estar tan solidificada, ¿de acuerdo? Entonces vamos a batir nuestra mantequilla con nuestra azúcar glass. ¡Perfecto! Amigos, si no tienen azúcar glass, lo pueden hacer con azúcar regular. No pasa nada, ¿verdad? Entonces ahora le vamos a ir poniendo los huevos de a uno por uno. Chequen cómo quedó. Ahora vamos a cernir nuestra harina y también nuestros polvos para hornear. Una pizquita de sal. Y se la vamos a ir agregando poco a poco a nuestra mezcla anterior, ¿verdad? Entonces ponemos un poquitín y mezclamos. Un poquito más de harina. Mezclamos, le agregamos el resto de la harina para terminar de mezclar. Ok, para nuestro marmoleado simplemente vamos a agregarle unas cuantas gotitas de agua a nuestro café soluble. Muy poquita agua, no se necesita mucho, simplemente para que quede disuelto. Perfecto, vamos a separar un poquitín de nuestra mezcla y le vamos a agregar nuestro café. Y hay que mezclarlo perfectamente bien. Ya nada más vamos a ponerlo en el molde. Una base de este color. La extendemos perfectamente bien. Para acá. Y ahora le ponemos otra de este color. Un poquitín aquí. Otro poquitín acá. Un poquitín por aquí. Otro poquitín por acá. Y acomodamos perfectamente bien. Aquí está. ¡Listo, amigos! Va a quedar un panqué marmoleado invertido, porque hice más de café que del de vainilla, pero no importa. Ahora sí, vamos a meterlo al horno. Bueno, amigos, lo voy a meter al horno durante 35 minutos a 180 grados centígrados. Para saber si ya está listo, vamos a utilizar el método de siempre, amigos. Vamos a introducir un palillo. Y si sale totalmente seco, quiere decir que ya está. ¡Perfecto! Ok, voy a dejarlo a que se enfríe un poquito para poder desmoldarlo. Vean nada más. El papel hay que retirarlo. ¡Y listo! La prueba de fuego ha llegado. Vamos a ver qué tal está. Amigos, quedó sensacional. Bueno, amigos, no me queda más que agradecerles por haber visto el video. Mi nombre es Noé, les deseo que tengan un excelente día y muy buen provecho. ¡Hasta la próxima!